20 de febrero del 2016. Más de 2.000 personas salen a la calle con la intención de visibilizar los problemas del sector cultural y la precaria situación de sus profesionales de la ciudad de Jaén. Por estos motivos se crea el MAC, Movimiento Abierto por la Cultura. ¿Era necesario? Pues el movimiento abierto por la cultura, el Mac Jaén, nace de una necesidad impetuosa que teníamos todos los profesionales de la cultura que trabajamos aquí en Jaén. Ante un poco el abandono institucional a la hora de programar contenidos de calidad y, por otro lado, ante la gran oferta de, de calidad que, que tienen los mismos sectores privados, ¿no? Llámese en asociaciones, compañías, bandas de música. Porque se ha perdido mucho de lo que había. De no haber sido el Mac, tenía que haber sido otra cosa parecida. Es decir, o sea, creo que de alguna manera existe una necesidad en un momento concreto. Eh, no responde solo a, un, a una, una, no es solo coyuntural, sino que creo que verdaderamente el abandono que sufre nuestra ciudad por parte de, de las cuatro instituciones que perpetran en ella. De alguna manera hacía sí inevitable que tarde o temprano hubiera alguna respuesta. Entonces, el sector de la cultura, que es inflamable, fácilmente inflamable, pues dio una de las primeras respuestas, pero espero que no sea la única. Sí, sí, creo que era totalmente necesario. En Jaén se llevaba gestando desde hacía ya bastantes años un movimiento cultural muy importante, pero no tenía difusión suficiente a nivel de público, ni siquiera dentro de Jaén, mucho menos fuera. Y creo que por parte de todos los que sois profesionales de la cultura, que os dedicáis a ello profesionalmente, eh, era necesario que pusierais eso un pie en el suelo y dijerais, estamos aquí, somos profesionales, nos dedicamos a esto y estamos aquí para que nos veáis, porque os necesitamos porque necesitamos público. Que confluye al mismo tiempo con, con la unión y sobre todo eh, la creencia por parte de los profesionales de esta ciudad de que ya es hora de dar un golpe en la mesa, que ya es hora de... De, de, de visibilizar al gremio cultural en todas sus vertientes y de que nos tomen en serio. Porque creo que hasta la fecha seguía habiendo esa pequeña sensación de que la gente nos miraba un poco como gente que se dedica de forma altruista y, y como ocio a, a esto, ¿no? Y que, bueno, y que no viven de eso. El movimiento abierto, abierto para la cultura entonces eso de abierto es lo que la gente nos acaba de pillar parece que es que el Mac somos cuatro artistas que nos hemos juntado y eso en realidad no es así el Mac es movimiento abierto artistas promotores técnicos y público o sea eso de estoy en contra del Mac porque es que el Mac no somos unos artistas somos más que eso es movimiento ni siquiera una asociación o sea para eso estamos para eso para eso nació el Mac no para para ser un interlocutor eh... Que yo sepa, nadie se ha acercado a, a preguntarnos, oye, pero ¿qué es lo que, lo que, lo que queréis? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer por vosotros? Desde entonces, ¿cuál es la realidad del mundo de la cultura? Pues la realidad del mundo de la música en Jaén es bastante curiosa, porque pese a que está sometida al nomenclátor de la Junta de Andalucía, que debe afectar y afecta a toda la comunidad autónoma, a todas las provincias, si es cierto que mientras que en Granada, en Málaga, en Córdoba, en Almería, es decir, en cualquier otra provincia que no sea Jaén, se celebran conciertos, hay salas homologadas que pueden hacerlo, aquí tenemos una falta de espacios privados. Para poder hacerlo muy grande, eh, lo cual tampoco se explica, porque en las ciudades vecinas es una realidad. De hecho, en Granada está este recorrido de ciudad de rock and roll, que son varios garitos, varios pubs, y, y bueno, y funciona, está demostrado que funciona, ¿por qué aquí no? Esta ciudad está muerta musicalmente. O sea, esta, esta ciudad la, mm, eh, hay leyes que son restrictivas y que han hecho que cada vez haya menos sitios para poder tocar en esta ciudad, en la que antes se contaban por lo menos ocho salas, eh, en, la que se hacía, en la que se hacía programación musical casi mmm, semanal y con una asistencia de público bastante aceptable y, y, y eso está ahora, ahora muerto. no, o sea que no yo sé de gente que, bueno, que, que ha tocado y que en los últimos conciertos que ha hecho se ha encontrado con cuatro coches de la policía local como si fuesen delincuentes eh, para desalojarle los, los, y para pararle los conciertos. ¿no? Aquí teníamos muchos buenos bares y salas de música que han ido cerrando poco a poco. No se sabe si por el tema de licencia, esa problemática, si por tema económico o si ha sido por el público. Por otra parte, los espacios públicos, como por ejemplo el Auditorio de la Alameda, ha pasado... B ...básicamente igual, es decir, antes teníamos el lagarto rock, la noche de rock... ...teníamos muchísimas opciones, la fiesta de la primavera, sin ir más lejos... Eh, ...que aunaban música y cultura y, y eso pues está en vías de extinción... ...debería de utilizarse más, un espacio público dedicado a la música y a la arte escénica... ...que está eh, en total desaprovecho. Realmente Cine Sin Fin nació como eso, por la falta de salas que había aquí en Jaén... Entonces, si no había sala, decíamos: bueno, ¿dónde podemos ver cine clásico, cine en versión original, eh, cine que no tenga que ser un cine alternativo, cine de autor, o sí, o también um, dar una salida, una, una opción cultural a los viernes, a los jueves, a los sábados, a cuando nos podamos juntar para decir: venga, pues vamos a ver películas en pantalla grande y que no sean comerciales. Para nosotros era completamente inviable. Si no fuera por la Asociación Española contra el Cáncer, nosotros hubiéramos cerrado el chiringuito hace ya muchos mucho años. Y las salas que hay son completamente inviables a la hora de hacer proyecciones semanales como nosotros hacemos. E imagino que la misma problemática que tenemos nosotros la tiene todo el mundo. A ver, lo que son salas privadas y eso aquí no existe ninguna. O sea, salas privadas me refiero a galerías, a galeristas. O sea, porque yo digo, venga, voy a alquilar una sala, ¿cuánto me cuesta? Voy a alquilar un teatro. ¿Cuánto me cuesta? Y así estamos: que hay conciertos que no se celebran, gente que no puede tocar, eh, compañía de teatro que, se, que les sale mejor cuenta irse fuera a actuar. Hasta ahora, pues ha habido una exención de tasas. Ha sido la parte que ponía de alguna manera en espacios públicos del ayuntamiento. Pero desde ahora nos encontramos con, con esa posibilidad de tener que estar pagando además unas tasas por la utilización de unos espacios públicos. Unas tasas que. En otros momentos, pues a lo mejor hubieran sido asumibles, pero hoy en día, en la situación de precariado que estamos, son totalmente inasumibles. Pues la problemática con el diseño en Jaén es que actualmente todavía no sabemos si vamos a terminar los, vamos a tener nuestros títulos, si mm. va a seguir un año más, un año menos. Mm, sí si es verdad que a día de hoy, pues todavía no han confirmado nada, pero es que eso es la actitud que hemos tomado los alumnos, adelantarnos a la decisión y exigirles ya que vayan dando unos resultados. No sabemos todavía si nos van a dejar, si no, ya nos han quitado muchos años y hemos luchado y han vuelto a dejar la escuela de Jaén, pero es que es muy triste que tuvieran que quitar alguna escuela de Andalucía, porque creo que el diseño es súper importante y no nos damos cuenta de lo presente que está en cada cosa. Desde lo más pequeño de una carta de un bar mal diseñado, que no se entiende o que descuece un poquillo los ojos, a los carteles oficiales que estamos disfrutando los últimos años. Porque es que ya no es que digan, es que este autor es así, es que este autor es allá, no, es que están cometiendo ilegalidades como es copiar y coger cosas de Internet, que eso no es legal. Es que a mí me están formando, es que para eso hacen falta los estudios para que yo sepa que yo no puedo llegar a Google, teclear foto bonita y ponerla en mi cartel. Porque es que las cosas que se están cogiendo, tiene un fotógrafo detrás que se ha esforzado por hacer esa foto, tiene un ilustrador que se ha esforzado por hacer esa ilustración, y que tú cojas eso, lo marranes y lo pongas en un cartel oficial, pues da mucho que pensar acerca de la importancia de, de un estudio de diseño. El oficio del fotógrafo de prensa está desapareciendo, lamentablemente. Aquí ya en queda muy poco, muy poco, muy poco o muy poco, porque ya creo que queda uno o ninguno. Y, y es lamentable porque al final los periódicos se hacen con fotografías hechas por redactores y hechas con móvil y hechas de cualquier manera, lo cual al final eso, eso se traduce en una calidad gráfica penosa en los periódicos. Hay una forma muy sencilla de, de poder, que la, para que las administraciones puedan ayudar a la gente que, que se dedica a escribir en Jaén. Sabemos que publicar una novela es muy complicado y eh, tanto el Ayuntamiento como la Junta Andalucía en la celebración de las actividades de, de, del día del libro, si no estás dentro de una editorial nadie se preocupa por, por organizar una presentación de tu obra. ¿no? no estaría mal que en esa fecha, tanto Ayuntamiento como Junta organizasen un espacio para que cualquier persona que haya autoeditado una... Una, una novela o un libro de poesía o un libro de relatos, pues tuviera su pequeño huequecito en, esa, en, esa, en ese espacio del día del libro. ¿no? Y eso da mucho coraje, porque aparte han desaparecido concursos, las administraciones están sin dinero, eh, no, un escritor no puede esperar que haya apoyo económico de, por, una, por parte de una administración, porque sinceramente creo que tampoco corresponde a la administración colaborar económicamente con, con ningún autor pero sí facilitarle por lo menos un espacio donde esta persona pueda llegar con su libro debajo del brazo, que, esté, que sea un autor independiente, que no esté de una, con una editorial y pueda mostrar a, a la ciudadanía la obra que tiene. ¿no? El último trabajo que estamos haciendo desde el mundo de la danza a través del MAC, de intentar eh, solicitar que se instaure un conservatorio profesional de danza en Jaén, porque sí que creo que hay un movimiento muy importante de la danza por profesionales ampliamente formada y que si conseguimos seguir manteniéndonos juntos y trabajar eh, jun junta, se va a conseguir mucho más. Entonces, ¿qué ha conseguido el MAC durante este año? Lo que ha conseguido el Mac es, es ser un referente en la ciudad eh, a nivel cultural. O sea que, que se considera el Mac como un, un elemento de diálogo con las instituciones, ¿no? O sea, que, que, se, que todos los políticos entiendan que ahora mismo existe como un jugador dentro de. del de este juego cultural entre las instituciones que siempre se echan las piedras uno a otro, ¿no? y que hay un nuevo elemento con el, que, con el que hay que consensuar el panorama cultural de esta ciudad. Que ya las instituciones empiezan a, a pensar un poco dentro de sus limitaciones antes de dar los pasos que antiguamente o anteriormente al MAC eh, daban de una forma automática. Creo que nos tienen ahí como un poco en cuenta. No sé hasta qué punto todavía nos consideran realmente lo que nosotros sabemos que somos, pero al menos creo que, que se está produciendo un cambio de conciencia muy lento en la relación con las instituciones y con el público. Y para mí eso es muy importante. Se ha demostrado que existe, se ha demostrado que hay mucha calidad, se ha demostrado que hay profesionales con un grandísimo currículum en todos los sentidos. Desde, la, desde el arte dramático hasta la danza, hasta técnicos. Eh, pero, eh, y creo que, que ahora mismo el que, no, el que no conoce la cultura que se hace aquí, se produce aquí, es simplemente porque no, no quiere, ¿no? porque no, no exista. Que se, genera, que se ha generado mucha cultura y se han conseguido algunos pequeños hitos ¿no? eh, en el mundo de la, de la cultura de esta ciudad. O sea, el, el, el que en el Festival de Otoño participen grupos teatrales de esta ciudad, eh, que se tengan en consideración algunas asociaciones. Se está haciendo muchas cosas por el patrimonio. Eh, creo que, el, que los grupos que, que gestionan patrimonio aquí lo están haciendo bastante bien. El objetivo más grande que se ha conseguido está en relación precisamente a lo que a mí me incumbe, que es la prensa y los medios de comunicación. Sí que fue como una torta en la cara, pero dada con cariño, ¿no? Para decir que necesitamos más contenidos culturales y de calidad dentro de cabeceras digitales y en papel. También la falta de profesionales especializados en este sector, pues... Eh, un requisito a, a modificar o cambiar. Entonces creo que sí que tomaron nota, sí que se han hecho eh, incluso algunos eventos como hicieron eh, Viva Jaén y Diario Jaén, haciendo pues, sus premios de la música respectivamente o su 75 aniversario con bandas de la ciudad, que puede ser más o menos criticable su resultado, pero desde luego que sí si fue una apuesta que dudo que hubiera sido posible si no hubiera existido más de alguna manera, pues hemos podido, hemos podido conseguir algo. se ha podido conseguir algo con esto ha sido eso, esa, ese cierto empoderamiento o visibilización de, del sector artístico. pero, realmente, es, es difícil, es difícil poder conseguir algo muy, bastante complicado. y en ese sentido, mmm, muchas de las estrategias tienen que pasar necesariamente por una dimensión política que no necesariamente tiene que ser una dimensión de partido. Es decir, la cultura se gestiona en la política. Se habló con ellos, previamente y posteriormente. Previamente eh, la atención fue la mínima, básicamente hubo formalidad, cordialidad en los encuentros, pero las reclamaciones que eran bocetos de lo que luego fue el manifiesto del MAC eh, cayeron en saco roto. De hecho, ellos daban por hechas muchas de esas reclamaciones que nosotros luego uh, hicimos públicas. Y, y luego lo curioso fue que una vez que el MAC eh, tomó vida en las reuniones posteriores, bueno, de hecho creo que solo hubo una y en la que yo estuve presente, eh, pues básicamente se dedicaron a decir que por qué no se había hablado antes con ellos y así se podría haber evitado todo lo que se hizo me pareció como algo totalmente ajeno a, a la realidad que se estaba viviendo en ese momento. En su primer año de vida, ¿qué errores se han cometido? Lo que ha fallado en MAC yo creo que es la organización, la coordinación. Es decir, de cara a la manifestación, al 20 de febrero, fue genial. ¿Por qué? Porque se hicieron subgrupos de trabajo tematizados en distintas áreas eh, que controlaban precisamente a las personas eh, de, de cada uno de esos grupos. Eh, después, pues quizás eh, se abrió la reunión a mucha más gente, lo cual es bueno, porque repito que más somos todos, no somos los, los que más o menos hemos podido trabajar para el 20F. Pero... Esa falta de especialización en grupos de trabajo ha sido lo que ha fallado. O sea, no se ha mantenido los grupos de trabajo. En realidad le estamos quitando tiempo a nuestras actividades profesionales para coordinar y organizar un poco ciertas cosas que tienen que ver con, con ciertas reivindicaciones o con ciertos temas que nos afectan a todos. Lo asambleario, eh, lo discursivo no, no avanza hacia algo más concreto. A nivel de organización, eh, creo que todavía nos falta definir un poco eh, cómo queremos trabajar y que, bueno, que al fin y al cabo es eh, la unión de un grupo humano con todo lo que se conlleva. A nivel artístico sabemos que siempre estamos muy enganchados al ego y, y eso también a veces dificulta. Eh, dificulta la comunicación, dificulta los avances y, y eso al fin y al cabo también se transmite. En lo que la gente desde fuera ve en nosotros. Y ahí también tendríamos que ser un poquito más humildes en ese sentido. El principal problema que le veo al Mac es algo que yo he dicho durante. que, que llevo viendo durante mucho tiempo en Jaén. Es pensar que ningún. que, que los distintos gremios culturales que hay no necesitan de ellos. En, en, no necesitan comunicarse entre ellos. Desde el gremio que más me, me repercute a mí, que es la danza, eh, a nosotras nos ha fallado trabajar juntas. La cohesión es una asignatura pendiente de la parte de la danza en esta ciudad. Hay muchísimas bailarinas y muchísimos bailarines con una calidad buenísima, con un potencial muy bueno, pero tenemos que aprender a cohesionarnos porque necesitamos estar juntos para que esto vaya hacia adelante. Creo que por la parte que yo te puedo contar de la danza, ese ha sido el fallo que, que yo veo que, que sigue persistiendo. La cohesión entre nosotros, entre los diferentes gremios culturales que hay en la ciudad, eh, no funciona bien eh, haber hecho mejor pues estar peleando más en las instituciones eh, solicitando de una manera más periódica eh, reuniones con, con los responsables eh, culturales eh, de, de las instituciones públicas eh, tener más eh, cap, más eh, organización entre nosotros, Falta de tiempo, falta de recursos muchas veces, y sí, muchas reuniones. Nos hemos reunido con políticos, con medios, con, con todo, todo lo que se ha prestado, pero estamos todavía que nos falta todo. En este tipo de cosas, lo que pasa es que exigir continuidad exigir, eh, necesita de un compromiso importantísimo, y, y ese compromiso es tiempo, es trabajo y, sobre todo, la posibilidad de. De cantar las 40, a quien se las tienes que cantar, en el sentido de generar enemistades y, y en ese sentido, pues nuestro, nuestro gremio no lo tiene todavía del todo definido. Es decir, estamos a medio camino entre, entre el, la determinación social del artista, que supone el ir un poco de rebelde o, o este tipo de cosas, y por otro lado, el saber que estamos comiendo de la mano del poder. Dentro de todo, yo creo que los posibles problemitas que ha habido en el MAC son susanables. Porque creo que la gente que hay es bastante coherente ¿no? y, y que al final tienen un fin común y que, y que si nos miramos realmente somos una mierdecilla todos, ¿no? O sea, que, 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 so, que solos somos, no somos nada, ¿no? Somos una mota de polvo que además, o sea, si nuestra pretensión es, re, es reivindicar la cultura y reivindicar ante los políticos, o sea, solos nos pegan una patada y no, y nos, o sea, no, no llegamos a ningún lado. ¿no? Tal vez juntos sí que, sí que podamos conseguir que cambie en esta ciudad pues, muchísimas cosas que hay que cambiar. ¿no? ¿Qué deberíamos de empezar a hacer? Pues todo, todo, desde volver a hacernos visibles, volver a coger fondo. Volver, pero yo creo que nos quemamos mucho. Es que empezamos muy fuerte. Pues ya está Jaén. Hace unos minutos, como les decíamos, se ha leído un manifiesto por la cultura en la capital genense con el que se ha puesto punto y final a una jornada totalmente reivindicativa de los diferentes movimientos culturales que hay en la ciudad. Nos informa desde allí Alfonso Miranda. La cultura con mayúsculas ha tomado las calles del centro de la capital genense durante toda la mañana de este sábado. Diferentes colectivos han quitado el mito que todos tenemos de que en Jaén no hay nada. Por eso esta mañana más de uno se ha sorprendido al ver cómo diferentes grupos bailaban, cantaban o leían poesía. En el fondo, lo que hoy han hecho durante buena parte de la mañana ha sido decir bien alto que en Jaén hay mucha cultura. ¿Qué queda por hacer? En una ciudad como Jaén. Que eh, a la altura del siglo XXI en la que estamos no se puedan comprar entradas por Internet para las actividades que hay en esta ciudad, ya es una muestra sangrante de que aquí algo no funciona. A nivel de patrimonio mmm, queda por hacer absolutamente todo, el casco histórico es un desastre. Apoyar ciertas líneas de programación porque el público no va a demandar lo que desconoce. Entonces, cosas como, por ejemplo, la danza, que son, es la hermana pobre de las artes escénicas. La gente no va a demandar danza si desconoce la danza, igual que cierto tipo de teatro no se va a demandar, tú tienes que conocer esas cosas. Que no nos pongan unas tasas en los teatros que son una burrada y que, y que impiden que cualquiera se pueda, que cualquier persona que haga un espectáculo de teatro se pueda ganar la vida en esta ciudad haciendo pues, en un edificio, como tantos que hay, infrautilizado en Jaén, dotándolo de espacio para, para poder llevar a cabo ensayos, pues también sería una comunidad de artistas que podrían a la vez programar y proponer eh, pues, propuestas culturales de calidad. No hay una oficina que gestione muy bien ni gestores culturales buenos en esta ciudad, cuando, y cuando los gestores culturales que hay quizás están más por otros intereses que, que, que el hecho de, de hacer funcionar de una vez la ciudad. Eh, los que están arriba programan la cultura, pero los que están abajo son los que la consumen. Que dejen que, que los locales que quieren programar música eh, y, y actividades culturales las puedan programar. Es cierto también que, que, se, que, la, que muchas veces las administraciones recurren, a, en este caso a la gente de la, de, la, de la escena de Jaén o a los músicos de Jaén. Pero en unas condiciones y en unas cosas que uno dice: No, esto no, es, señor, esto no es así. Que no hay ayuda, que no hay apoyo. Que se le facilita mucho más las cosas a los que vienen de fuera que a los que hay dentro. Los espacios escénicos que hay en Jaén cuesta horrores utilizarlos por compañías de Jaén. La puesta a punto de los espacios escénicos. La mejora de los espacios escénicos eh, son muy deficitarios. El personal eh, que trabaja, el personal público que, 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 que trabaja en, la, en los espacios escénicos. Queda por abrir otro espacio escénico en edificios que están que están que no están utilizados que están infrautilizados eh, pulcritud absoluta en las cuentas destinadas a cultura por parte de cualquier administración que hagan a los profesionales de la cultura partícipes, de la de la de, que se les consulte que se les haga partícipes de la de, de cómo se puede mejorar la situación más que necesitar de ellos ayuda lo que necesitamos es que no nos limiten mientras que la cultura se vea como un gasto y no como una inversión, esto no, no va a despertar jamás. Algunos dicen que el Mac ha muerto. ¿Es eso cierto? que muerto no no está y creo que la palabra es inflado tampoco es la más adecuada creo que cuando se empezó a gestar el mac eh, cuando se empezó a hablar de hacer una manifestación del día del 20 de febrero se consiguió un objetivo y se empezó a trabajar para ese objetivo una vez se pasó ese objetivo los objetivos han cambiado de alguna manera estaba bien como opción para lanzar la, la pelota al político y que evidentemente tomará su responsabilidad, pero eso hubiera sido en el caso de tener políticos honestos y responsables. No es el caso. En la mente de todos, de todos los, los agentes culturales de esta ciudad, el MAC sigue estando, eh, sigue estando ahí, o sea, sigue, se sigue considerando como algo importante. ¿no? De hecho, ahora se, ha podido, se está desarrollando su primer aniversario. ¿no? Creo que sí se ha podido desinflar un poco el movimiento MAC. En tanto en cuanto a lo que te hacía referencia, eh, falta esos grupos de trabajo específicos de cinco o seis personas que se sienten temporalmente cada X tiempo a, a ver qué novedades se han podido conseguir y qué fallos se han cometido. Por supuesto que la autocrítica es muy importante. Yo no tengo la sensación de desinfle, de desinfle ¿no? Yo creo que, que hubo un, un esfuerzo sobrehumano para sacar adelante lo que, lo, lo que sacamos adelante el año pasado. El día 20 de febrero, y que, y que de forma natural hubo, ha habido un periodo de impasse en el que de, de alguna forma las piezas de todo aquello, todo lo que surgió, se ha ido encajando de una forma natural. Eh, tenemos, tenemos un matiz claro, una limitación que es que nosotros comemos y vivimos de esto, y el tiempo que tú le puedes dedicar a un proyecto como el MAC en el sentido de eh, reclamación de nuestros derechos. Es limitado y es lo que hay. Cuando sucede algo y se, se solicita la, la otra vez reuniones o, o la unión otra vez de la gente, ahí estamos. Eh, el magno es para. para no, so, no es solamente para estar eh, reivindicando y luchando por algo, sino para que también la gente se acerque. Entonces creo que cada uno, a su manera, con su herramienta, ha ido sembrando también un poquito de una forma más invisible. De cara a las administraciones y a, y a mucha gente más lejana al, al mundillo. Pero yo creo que se ha ido sembrando y se sigue sembrando. Y, y, y el hecho es que, es que cada uno en su espacio sigue creando y, y sigue demostrando que la cultura en esta ciudad sigue viva. El hecho de que haya tantas asociaciones culturales o movimientos vecinales eh, reivindicando tantas cosas, primero, yo creo que es porque. Ha llegado el momento ya también, y en eso el MAC tiene mucha importancia, porque el año pasado cuando toda la ciudadanía vio que, que, que salía muchísima gente a la calle a reivindicar algo, creo que ya estamos empezando a despertar eh, para suplir lo que los políticos no hacen. Bien porque no quieran, bien por lucha entre partidos, bien, bien incluso por la ya demasiado utilizada de excusa de que no hay dinero. ¿no? Hay muchísimas cosas en Jaén que los vecinos se están dando cuenta que ya no, que ya no podemos seguir así. Creo que somos una, un granito más de ese gran granero que se está empezando a despertar para que la gente de Jaén de una vez se tire a la calle y, como decía, eh, hacer que aparezcan cosas y que aparezcan nuevas personas que ayuden a conseguir cosas que los políticos de las administraciones por ahora no están haciendo. Criticar sin participar eh, está a la orden del día, ¿no? Además... Hay otro error de bulto de la gente que ni participa ni. y se dice, es que los del Mac no van al evento. A ver, el Mac salió para que el público fuera a los eventos y a las actuaciones y a los conciertos. No para que nosotros, los artistas, vayamos a los, a los conciertos de nuestros amigos y que todos sean dogámicos. Probablemente estén trabajando, estén actuando, estén. no lo sé, ¿sabes? El tema es que el público vaya a los conciertos y a las representaciones, no los del Mac, ¿vale? El Mac está ahí que, y que está esperando a que se le a que se le vuelva a encender la, la llama, ¿no? Y que no creo, o sea, yo creo que mucho fue mucho más complicado el prender la primera la primera llama que el volverlo a, a encender, ¿no? Que volver a encender ese fuego, ¿no? Porque porque está ahí, ¿no? Porque yo creo que, que la gente está esperando también a que a que de repente surja algo para para poder reivindicar, ¿no? aunque uno de nosotros esté ahí el Mac sigue siendo porque todos somos Mac incluso el que va al teatro con su padre y tiene siete años ese niño también es Mac yo recuerdo el día siguiente la manifestación que alguien puso en redes muy bien la manifestación un éxito y ahora qué joder y ahora qué dímelo tú o sea ahora qué o sea nosotros los que empezamos a reunirnos nuestro plan no era salvarle la vida a nadie ni nada de eso no. simplemente era hacer un movimiento Abierto, que es como es, y ahora qué, pues dime tú qué necesitas y, y el más como movimiento intentará solucionar problemas, pero eso de ahora qué, pues no lo entiendo. Ha pasado un año, han ocurrido muchas cosas y aún queda mucho por hacer.